¡Échame el desarmador! ¡Voy! ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? ¿Quién? ¡Ese! ¿Eh? ¿Qué, cómo les fue? Nos fue, que ya es ganancia. Si no estuviera arreglado el carro, ya estaríamos tras las rejas. Callitos, órale. Está bien. Toma, te lo mereces. ¡Te caes si no ganas la carrera! ¡Qué maquinón! Lástima de piloto. Ahí viene papá. Vamos a ver a los muchachos. Ay, esta panza que no me deja, pero la cerveza qué rica es, ¿verdad, compadre? Y no más, compadre. Igualitos que su santo padre. Trabajadores y sencillos. Eso sí. Pero qué cochinos me salieron. Ahorita vengo, compadre. Ándele, compadre. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va, hijao? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, padrino? Bien. ¿Cómo le va, madrina? Bien, muy bien. Le mando muchos saludos, hijo. ¿Otra vez va a las carreras, papá? Pero qué barbaridad, pareces gato al caminar, hijo. No te voy a entrar, hombre. A ver si no me enfermo. ¿Cuáles carreras? ¿Cuáles carreras? Voy a aprovechar que va mi compadre para el otro lado para acompañarlo, para comprar algo de herramienta para el taller. ¿Herramienta? ¿De cuatro patas y pura sangre? ¿Cuál pura sangre? ¿Cuál pura sangre? ¿Y eso, mijo? Pues es lo que me acaban de pagar del tubular. ¿Y verdad? Mira nomás qué coincidencia. Igualito a los que traigo aquí. Los dos son de a 10,000, igualitos. Dios lo bendiga, mijo. Oiga, compadre, venga para acá. ¿Cómo se llama la herramienta esa que vamos a comprar? Mamerson. Me da una. Bueno, dos con esas tengo. Compadre. Caray, 6 meses trabajando como burro, ahorrando hasta el último centavo. Y todo para que se lo queme una jugada. Papá es un enfermo. El juego es una enfermedad. Hay que ayudarlo. Si no lo ayudamos nosotros, ¿quién? Y ahora sí, compadre, vamos a hacer. Por tu culpa perdí una fortuna, idiota. ¡No! Óyeme bien, no te quiero volver a ver en tu vida. ¿Escuchaste? ¡Lárgate! Ahora sí, Ciro. Nos llevó la fregada. Cambie esa jeta. Ahí vienen. Pues aquí estoy, don Isidro. Muy bien, don Julián. Lo que es parejo no es chipotudo. Hicimos una apuesta y a mí me tocó perder. Así es. Aquí tiene, cuéntelo. No, no hace falta. Entre caballeros no faltaba más. Y ya sabe que estoy para servirle. Que le vaya bien, don Julián. Y que la suerte lo siga socorriendo. Esperen Dios que así sea. ¡Vámonos, compadre, con las nalgonas! Póngame dos, compadre. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Beber! ¡Beber hasta fenecer! ¡Ay, compadre! ¿Quién tuviera 20 años menos, te imaginas? Con esta cantidad de lana que traemos, agarramos una muchachía. De esas chamaquías de 18 años que ya no se hacen ni con molde. ¿Te acuerdas, compadre? Pues, ¿cómo no me voy a acordar, compadre? Sí, hasta de acordarme nomás los ojitos me lloran. No me chille, compadre, no me chille. Sea macho como yo. Arriba del cerro mataron a un hombre, de esos que en la noche se salen a miar. Arriba del cerro mataron a un hombre, de esos que en la noche se salen a miar. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¡Que por una miada lo iban a matar!
Ahí vienen. Escóndete. Aquí está. Ándale. Después lo cuentas. Vámonos. Vámonos. ¿Es él? ¿Saben ustedes si su papá tenía problemas con alguien? Lo siento, muchachos. Acompáñenme. Señor Carrera. Venga. Tiene que firmarme estos papeles. Oiga, oiga, ¿usted es pariente de Julián Carrera? Sí. A Isidro Morales fue el que le ganó la apuesta. ¿Está usted seguro? Sí, Isidro es su socio, van rumbo a Reynosa y llevan jalando un tráiler azul con un caballo prieto. Si se da prisa, tal vez pueda alcanzarlos. Yeah!
Tanque lleno. Llevan jalando un tráiler azul con un caballo prieto. ¿Le sirvo? Deme un café. ¡Niña! ¡Niña! Sí, señor. ¿Cuánto es? 200 pesos. El cambio para ti. Ni que estuvieras tan bonita. No, no se puede ir. Usted no se puede ir. Usted mató a mi padre. Me está confundiendo, amigo. ¡No! No. Usted trae el caballo prieto. Usted mató a mi padre. ¡Llámele a la policía! Mire, amigo. ¡No se mueva! ¡Vámonos! No se mueva porque no respondo. Vas a cometer una locura, tranquilo. ¡Quieto! Tranquilo, muchacho, estás nervioso. Te vas a comprometer. ¡Dije que no se mueva! ¡Ya es tonto! Moriría de la pena de saber que papá ha muerto y que tú estás en la cárcel. Thank you.
aquí está la boleta de libertad. Ábrale. ¿Qué hay, Julián? Ya ves, te dije, ya te sacaba. Gente. Bueno, pues, y si vuelves a meterte en broncas, ya sabes dónde encontrarme. Gracias. Ahí nos vemos. Ahí está tu hermano esperándote. ¿Qué hubo? ¿Qué? Venga. ¿Estás bien? ¿Cómo te trataron allá adentro? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora sí, el taller es mío. ¿Estás conforme? Sí. ¿Qué hacemos aquí, Julián? Ten. ¿Qué es esto? Ábrelo. ¿Para qué es este dinero? Para que te vayas a estudiar al tecnológico. ¿O qué? ¿Quieres seguir siendo toda tu vida un mugroso chichincle? Dime la verdad, Julia. ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué? ¿Por qué, Julián? La verdad. ¿Por qué nos separamos? Mira, Carlos, yo ya maté a dos hombres. Un día de estos alguien se va a querer vengar. Yo no quiero que tú pagues deudas que no son tuyas. No, esa no es la razón. Ese es el pretexto. Carlos, entiende, por favor. Mira, es por tu bien. Thank you.
¿Qué quieres aquí? Perdone. ¿No se encuentra la señora Susana? ¿Quién? Creo que ahora le dicen la señora Candy. ¿Podría hablar con ella? Regrese a las 8. Estoy seguro que me recibirás y le dice que soy su hijo. ¡Elpidio! Vete, déjanos solos. Sí, tienes la misma mirada de tu padre. Muchas veces te he visto espiando la casa. Presentía que eras mi hijo. Tienes valor, Julián. Sí que tienes valor para atreverte a venir aquí a preguntar por tu madre. Creí que tu padre les había dicho siempre que yo había muerto. Carlos aún lo cree, señora. Asesinaron a papá, lo venadearon en el camino a Santa Rosa. Julián. No me toque, señora. No me toque. Si usted hubiera estado con nosotros, si usted no nos hubiera abandonado, si usted le hubiera dado así de cariño a mi padre, nada de esto hubiera pasado. Es su culpa, señora. ¡Es su culpa! Vienes a mi casa a decir eso. A gritar que yo tengo la culpa. Mírame bien, Julián. Mírame. Te doy asco, ¿verdad? Sí, te doy asco. Pero te voy a decir algo. Si alguna vez hubo un hombre al que yo quise en mi vida, fue a tu padre. Pero el cariño no fue suficiente para ese hombre. No. Él estaba enamorado de alguien más. Del juego, del dinero, de los caballos. Y si ahora soy lo que soy, el único culpable fue tu padre. ¡Miente, señora! No trate de ensuciar la memoria de mi padre. Tu padre no solo acabó con su fortuna, acabó con todo el cariño que teníamos. ¿Y sabes cómo lo hizo? En una mesa de póker. Me apostó a mí, a su esposa, a la madre de sus hijos. Y me perdió. ¿Oíste? Me apostó y me perdió. Y cuando regresé a su lado, ya no quiso aceptarme. ¡Miente, señora! ¡Miente! ¿No quiere entrarle? No, gracias. No me gusta el juego. Ven. Hecho, pues. Te quedarás a prueba una semana. Y si a los dos nos conviene, te quedarás de planta en el taller. Muchas gracias. No sabe cómo se lo agradezco. No me agradezcas nada. ¿Tu nombre completo? Julián Carrera. Julián Carrera. ¿Carrera? Carrera. ¿No serás tu familiar de un muchacho Carrera que dicen que mató a unos apostadores por el rumbo de...? No te puedo emplear si no me presentas una carta de no antecedentes penales y una de recomendación. Aquí, compadre, quitándole su dinero a un brasero. A un brasero gringo, también hay. ¡Eh! ¡Perdites! ¡Tú! ¡Perdites!
Sigue ensayando para que ganes como yo. Sí, dime, compadre. ¿Y? ¿Cuánto quieres que te preste? Ay, compadre, no, pues no. Está muy dura la situación. No, pues yo ya le dije a Regan, mira, agarra a tu mexicano que yo ya tengo a mi gringo, ¿verdad, mister? Oh, yeah. ¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¿Servido? Oiga, joven. ¿Ah? Perdone, ¿no sabe dónde puedo conseguir dinero? Ah, pues eso mismo le iba a preguntar yo a usted. No se ponga serio, hombre. Mire, aquí en la trastienda hay jugada de baraja. Échese una jugadita. ¿Quién quite? No, usted no me ha entendido. Yo lo que quiero conseguir es trabajo. ¿Trabajo? ¿De trabajar? Usted no es de aquí, ¿verdad? De este modelo ya no hay ni refacciones, no hay más. Te voy a dar esto. ¿Qué dices? Está bien, démelo. Cuéntalos. Tienes que endosarme la factura. Full de reinas con nueves. Perdí. Un momento. Póker de dieces. Te cambió la suerte. Siempre me ha gustado saber el nombre de quien me gana. ¿Cuál es el tuyo? Julián Carrera. ¿Carrera? Vera, Carrera, me suena. ¿No eres por casualidad pariente de un tal Carrera que dicen que mató a Isidro Morales? ¡Ey! Fíjate que sí. ¡Ey! ¡Eres tú, desgraciado! ¡Quieto! Mire, amigo, yo no sé quién es usted, ni qué diablos tenga que ver con Isidro Morales. Quiero que sepa una cosa. Isidro mató a mi padre. Yo solamente hice lo que mi conciencia me dictó. Ahora que si quiere que nos matemos, vamos a hacerlo como los hombres. Saque su pistola. Sáquela y póngala sobre la mesa. Así no. Con la izquierda. Ahora sí. Agárrela y los dos le jalamos. Creo que fueron cuestiones de honor. ¿Puedo tomar mi pistola? Con la otra. Otro día le seguimos. Con permiso. Se me secó la boca. Y me di cuenta que usted no es ningún tonto, ¿eh? Ah, bárbaro. Estaba muy nervioso yo.
Me di cuenta que lo estaban echando en medio. Pero usted no estaba solo, ¿eh? Tres contra usted. Yo allá. Atento. Atento. Y de pronto el Chente que saca chico animalote. Ahí sí me distraje. Pues no vio cómo agarraba con sus manitas la culata así. Así se le hacía la culata. ¿Cómo puede ser? Echó usted la bronca con la pistola descargada. Usted está loco. La pistola se saca para tronarla. Lo podrían haber matado. Se van a encontrar de nuevo. Y entonces hay que traerla cargada. Y a ver si le dan chance de sacarla. Estas broncas no se arreglan solo con pantalones. ¿Sabe usted manejar las pistolas? ¡Ahora sí! ¡Prepárate! ¡Apúntate! ¡Oye! ¡Fíjate lo que haces! ¡Mira nomás, hombre! ¡Hazme caso a mí! ¡Te dije que como en las carreras, cuando haga así! ¡No te digo, hombre! ¡Eh! ¡Le pegaste al que ya no servía! ¡Pégale al buen, hombre! Patricia, ¿qué pasó con mi trago? Tú hablas. Paso. Paso. $25,000. ¿25? Y 60 más. No voy. No voy. Pago. ¿Cuántas cartas? Dos. Usted habla. Paso.
Mire, amigo. Le juego a mi mujer. Contra todo lo que ha ganado esta noche. En una mesa de póker. Me apostó a mí. A su esposa. A la madre de sus hijos. Señora. Todo el dinero que hay sobre la mesa es suyo. Hágase un favor a usted misma. Abandone este hijo de... Carlos, espero que vayas bien en tus estudios. No me defraudes. Muy pronto estaré contigo. Cuando corrió el tartanero, ya muy tarde se oyó un tiro. El 29 de enero hirieron a Casimiro. En Rancho Nuevo, señores, donde los hechos pasaron. Perdí, aquí tienes. Cuéntalo. Gracias. Así está bien. Recordando la carrera, dos pistolas dispararon. Muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron. ¿Te gustó el Corvette? Se lo llevaron cargando al carro con mucho afán. Si me ayudas a coyotarlo, te lo regalo. ¡Órale! Ahí lo iba acompañando su esposa y un capitán. Decía el doctor Agustín, este hombre es de mucha ley. Ese bonito carro es tuyo. Llévenselo a Monterrey. Te he hecho un arrancón. ¿Contra qué coche? El Camaro. Casi miro en el camino un trago. ¿Y cuánto? Carro contra carro. Déjame ver el motor. No. Cofre cerrado. Adiós todos mis hermanos. ¿Cómo, cuándo y dónde? Aquí, ahorita, 300 varas. Hecho. Te advierto una cosa. No habrá desquite. ¿Entendido? Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán. Pues le ganó el tartanero a ese famoso alazán. Julián Carrera. Es el que mató a su tío Isidro. Bueno, fue un placer. Espérate, pues. Aquí acostumbramos siempre a darle un segundo chance al perdedor. Te advertí que no había desquite. No seas coyón, te exijo la revancha. Señor Carrera, larga distancia de Monterrey. Señor Carrera, larga distancia. Ustedes no se ensucien las manos. Procuren que sea aquel. Su padre se sentiría muy orgulloso de ustedes si pudieran darle su merecido. Claro. Si tienen el valor de hacerlo. Claro que lo tenemos, desgraciado. Vaya.
¿Perdiste mucho dinero? Mucho. Nosotros también apostamos a tu favor. Pensamos que ibas a reclamar, pero pues te quedaste tan campante. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que a qué? Te fregó en la arrancada, ¿que no te diste cuenta? No es cierto, Jaime, no les creas. Oh, pues, ¿tu hermana está contigo o está contra ti? Mejor vamos a echarles un fuerte para que se nos quite el coraje. Siéntense. Si hubo un hombre al que yo quise en mi vida fue tu padre. Pero el cariño no le fue suficiente. No, él estaba enamorado de alguien más. Del dinero, del juego, de los caballos. Oiga, disculpe. Perdón, señorita, siéntese. No, no tengo tiempo. Me avisaron en el hotel que estaba usted aquí. Solo vine a decirle que se vaya de la ciudad lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, Jaime, mi hermano, el que corrió contra usted hoy, anda tomado y muy mal acompañado. Yo lo conozco y sé que es capaz de hacer una tontería. Por favor, váyase. Está bien. No se preocupe. Ahora mismo me voy. Gracias. Desgraciado. No, Jaime, te dijeron puras mentiras. ¡Tú cállate! Hazle caso a tu hermana. Guarda esa pistola. Me robaste. ¡Me hiciste trampa! No, Jaime, por favor, deja esa pistola. ¡No les hagas caso! ¡Quítate! Mis hijos. No puede ser. Mis hijos. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Es Julián Carrera. El mismo que mató a su hermano Isidro. ¿Pero por qué conmigo? Si nosotros no le hemos hecho nada. Don Emilio. Hay que vengar a sus hijos y a su hermano. Eso no se puede quedar así. Lo quiero muerto. ¿Me oíste? Quiero a Julián Carrera muerto. Los cargos contra usted han sido sobreseídos. Queda usted en libertad. Lárguese. Ahí tiene sus cosas. ¿Está todo completo? ¿Ese fue el del tiroteo de anoche? Ese mero, Julián Carrera. Tres a uno, cuatro al otro y seis. Pues, ¿con qué les tiró? A ver si me cuadra, ¿qué tal me quedo? No, traigan las llantas ponchadas, cargadas de marihuana. Pues no está prohibida la marihuana. ¿Cómo le pongo al corrido? Aquí la tiene. Me costó mucho trabajo conseguirla, pues. Esas son muy apreciadas del otro lado por los contrabandistas.
Afuera del restaurante ya lo estaban esperando. Julián ya estaba avisado y ya salió disparando. Tiró 14 balazos con muy buena puntería. 3 murieron en el acto y 2 en la enfermería. Esa noche no hubo tantos muertos. ¿Es para que me cuadre el corrido? Es más, échese otros 2, para que no digan que exagero. Total, para usted, 2 más, 2 menos. Doy 500,000 pesos por matar a ese hombre. Ah, bueno. Pero tengan cuidado porque es peligroso. No se preocupe, patrón. Lo quiero muerto. Sí, nosotros no fallamos. Esa vieja. No sé, pero no la cargamos también. Listo, patrón. Tome. Gracias. No, gracias. ¿Va muy lejos? A Monterrey. Uy, perfecto. Yo también voy para allá. ¿De vacaciones? No, voy a tomar unos cursos de verano. Yo también tengo un hermano estudiando ahí en el tecnológico. Iba a viajar con una amiga, pero se enfermó y decidí viajar yo sola. Me les voy a emparejar. Perdona, Lucía Castellanos. Julián Carrera. ¿Listo? Ajá. Thank you.
no tuve otra salida. ¿Entiendes? En fin, puedes hablarle a la policía y decirle lo que pasó. Ya sabes mi nombre. O puedes quedarte callada y guardar el secreto. ¿Quién eres? Soy un hombre como cualquier otro. Solo que un día cometí un error. Quise hacerme justicia por mí mismo. Creo que será más fácil tratar de olvidar. Y guardar el secreto. ¿Cómo vas en tus estudios? Bien. Se supone que para el año que entra mi recibo. ¿Sabías que te hicieron un corrido? ¿Y que suena mucho en la radio? ¿Qué tan cierto es todo lo que dicen de ti, Julián? ¿Respecto a qué? Que te echaste a 7 afuera de ese restaurante. Y que traían ametralladoras por acá. No. No fueron 7 ni traían ametralladoras. ¿Cómo puedes hacerle caso a lo que dice una canción? Pues el corrido dice que fueron 7. Julián, ¿qué se siente matar? Me refiero a... ¿qué se siente agarrarte a balazos con otro pelado? Te da miedo, mucho miedo. Sí, pero después te entra remordimiento, lloras, o te vale, te quedas como si nada. ¿Tú qué crees? ¿Te vas a quedar conmigo por fin? No, ya alquilé un cuarto en un hotel que está aquí cerca. Y había conseguido una cama extra para... Es que vengo acompañado. Ah, ya tengo cuñada. No, es una muchacha que conocí... Guárdate tus explicaciones, guárdatelas. ¿Quieres conocerla? Vamos. Oye, acompáñame a comprar una camisa más fresca. Te advertí que hacía calor. Mira, ella es... Oh, hola. Mira, él es mi hermano Carlos, ella es Lucía. Hola. Hola, Julián me ha hablado mucho de ti. ¿Me quieres ver la cara de pendejo? La policía de caminos encontró el carro quemado a 100 kilómetros de aquí. Imbécil. Te dije que contrataras profesionales, no principiantes. Así estaba planeado, don Emilio. Créamelo, eran señuelos. Mire, todo lo tengo preparado para este fin de semana. Esta vez no quiero errores. ¿Me entiendes? ¿Cuándo le he fallado, don Emilio? Tengo contratado al mejor. Y de hecho ya lo tiene localizado. Está en un hotel de Monterrey. Fue a ver a su hermano. A Carrera. Lo quiero muerto el sábado. Si no, tú serás el muerto. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? En muchas cosas. ¿Es un secreto? No. Pienso en mi hermano. En ti. En mí. En lo que yo era antes. En lo que me he convertido ahora. Yo te acepto así como eres. Así te quiero. Anímate. Vamos a nadar. ¿Sí? Thank you.
chis el corrido de Cabrera. Afuera del restaurante ya lo estaban esperando. Julián ya estaba pisado y ya salió disparando. Tiró 14 brazos con muy buena puntería. No quiero que esa canción vuelva a tocarse nunca más en esta casa. Hablé con la persona que contratamos, amigo. ¿Y? Ya tiene todo listo para hoy en la noche. Julián Carrera va a amanecer muerto. No, así no. Quiero que sufra. Que sufra lo mismo que estoy sufriendo yo. Ofrécele lo doble. ¿Pero por qué? Antes que él. Quiero muerto al hermano. Pero, don Emilio, el trato fue que... Ya te lo dije. Primero el hermano y después Julián Carrera. Y ahora el grupo consentido de México y la Unión Americana, Los Humildes. Vénganse. ¿Quieres una cheve? ¿Sí? Mío, como lo mío, será de ti. Chulita, radiante como la mañana. Acompáñame al baño. Aquí te traigo dentro del pecho y tienes el derecho de ser mi dueña, de ser mi pasó. ¿Quién diablos te estás creyendo que eres, escuincle? ¿Qué te pasa, Julián? ¿De qué me estás hablando? De esto, escuincle. ¡De esto! ¿Qué tienes que andar haciendo tú con una pistola? ¿Tú crees que eres el único que puede cargar una fusca? Ya soy mayor de edad. Y además... yo también tengo que cuidarme. Soy el hermano de Julián Carrera. ¡Imbécil! ¿Qué orgullo puedes sentir en ser el hermano de un matón? ¿Qué, no te das cuenta que con esto además estás provocando que algún día te maten? ¿Y tú quién te crees que eres? Ya no soy un niño, Julián. Ya deja de tratarme como un mocoso. Además, tú fuiste el que decidiste que nos separáramos, ¿no? Ahora déjame vivir mi vida. Ya déjame en paz. Me dijeron que por mucho que la...
la quiera nunca será para mí. Se llevaron a mi negra al otro lado del mar. Que yo soy muy poca cosa y que con un cancionero nunca la van a casar. Aseguro que mi negra consentida nunca me podrá olvidar. Podrán llevársela lejos, a la orilla de este mundo, pero nadie logrará que la deje de querer con este amor tan profundo. Bueno, ¿qué demonios les pasa a ustedes dos? Llevamos media hora aquí y más parece que estuviéramos en un velorio. Seguiré sus pasos y la encontraré. Ya, quita esa cara, güey. Ahí muere, ¿no? Pues es que llevo un chorro de tiempo aquí solo. ¿Y tú? Ay, de vez en cuando me escribes. Se llevaron a mi palabra que te extraño un montón. Yo también te extraño mucho. Que yo soy muy poca cosa y que con mira, un cancionero nunca la van a te prometo una cosa. De hoy en adelante no nos vamos a volver a separar nunca los dos. A la orilla de este mundo, como mamá hubiera querido. Pero nadie logrará que la deje de querer con este amor tan profundo. Será los tres, ¿no, cuñada? Claro que sí, cuñado. Yo la seguiré. Bueno, seguiré sus pasos. A mí ya me dio calor. Lejos que se vaya. Ahorita vengo, voy a hacer pipí. ¿A dónde vas? ¿A ti qué te importa? Perdón. Al tocador. Tenía sed, ¿verdad? Hermanito, te lo juro que los voy a matar. No habrá un lugar en el mundo donde puedan esconderse. Hola,
cómo se pone. Viejo de alma. Charlie, San Próculos, deme tiempo de atenderlo. ¿Qué pasó, mi Julián? ¿En qué puedo servirlo? ¿Qué noticias tienes de lo que te encargué que averiguaras? Dicen que fue la fiera. El mejor matón a sueldo de toda la región. ¿Y por qué a mi hermano? ¿Por qué? Sabrá Dios, mi Julián. Yo creo que quieren atormentarlo y hacerlo sufrir. Gracias. Julián. ¿Sí? Cuídese. Vas a emborrachar. Vámonos, Lucía. Vámonos de aquí. ¿A dónde? No sé, a donde nadie me conozca. ¿Y tu juramento? Mientras siga matando, nunca se van a acabar las venganzas. ¿En realidad quieres terminar ya? Sí. No, Julián. Mientras traigas esa pistola contigo, nunca vas a poder olvidar.
Yo sí te quería. ¿Cuánto le debo, doctor? No te preocupes, después hablamos de eso. Cuídate mucho, muchacho. Esta vez te salvaste. 2 centímetros más abajo y ese herido hubiera resultado mortal. Vamos a dejarlo descansar. Está bien. Fiebre. ¿Qué hace usted aquí, señora? Me preocupa todo lo que a ti te pasa, hijo. ¿De cuándo acá le preocupa lo que me pase o me deje de pasar? Soy tu madre, Julián. No me hables así. Murió Carlos, señora. Murió asesinado. Murió diciendo su nombre. ¿Y usted dónde estuvo? ¿Dónde? Tú sabes en dónde. ¿Y el por qué? Váyase. Váyase y déjeme solo. Te es tan difícil perdonar. Si algún día logras perdonarme, búscame. Soy tu madre. Alguien debió avisarle a Carrera quién era la fiera, don Emilio. Por favor, don Emilio, téngame confianza. Deme otra oportunidad. Aquí está su sopa rica. Vamos a ver. ¿Un avión? A ver, a ver, a ver. Grande, ándele. Se va a caer. Cógelo. Ahí está. Eso. ¿Ah? Lo salvó la campana. ¿Eh? ¡Charlie San Próculos! Tiene una llamada, mi Julián. ¿Quién es? Mejor contéstele. Contéstele. ¿Sí? ¿Julián Carrera? Sí, soy yo. ¿Quién habla? ¿Cuántas vidas tiene Carrera? ¿Quién habla? Usted mató a mi hermano y a mis hijos. Usted y yo a solas. De un...
una vez por todas para acabar con todo esto. ¿Cuándo y en dónde? Está bien. No vaya. Tengo que ir. ¡Marugán! Buenas noches. Ponle la base a la ametralladora. Sí, puto. Está aleteando la grulla, patrón. Sí, está aleteando. Tienen la noche libre. Pueden irse al pueblo. Hay una feria. No podemos. Nos toca la ronda nocturna, patrón. Ya lo oíste. Dile a los demás que se pueden ir. ¿Se va a quedar solo? Sí. Espero una persona. Tengo una cita a solas. Y no quiero que nadie se meta en esto. Pero, patrón, no podemos dejarlo solo. ¿No ve que lo pueden venadear? ¿Entendido? Está bueno, patrón. Que usted ordene. Gracias por todo. Gracias, amigo. Regresa, Julián. Ojalá regrese. Thank you.
¿Sorprendido, don Emilio? ¿Sorprendido o no? Decepcionado, tal vez. Creí que darías la cara. ¡No! ¡Así no! Creí que era más hombre. Y lo soy. Eres demasiado joven. Y demasiado hombre para morir así. Vete, muchacho. Vete de aquí. Nuestros caminos no se volverán a cruzar jamás. Hijo.